con una asociación, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Cantabria. ¿Cómo uno se mete en todo esto? ¿Vale? Yo os voy a hablar de la donación de sangre y de un proyecto que tenemos con los centros educativos, que realmente es un proyecto muy bonito. ¿Vale? Mirad, yo no tengo nada que ver profesionalmente con la donación de sangre. De la derecha había una planta en la cual era la novena sur, y es donde estaban aquellos enfermos que estaban, pues tenían enfermedades relativas a la sangre. Y estos enfermos y muchos de ellos, los niños pelones estos, que después os enseñaré un vídeo, bueno, pues tenían una enfermedad de la sangre. Bueno, pues en esa planta se encontraba ingresada mi madre cuando yo tenía más o menos vuestra edad. Y desde muy pequeño yo me di cuenta de la importancia que tenía la sangre y de lo mucho que la necesitamos para vivir, ¿vale? Claro, se dice que por cada persona, por cada vez que donas, puedes salvar hasta 3 vidas, ¿vale? Puedes salvar hasta 3 vidas. Eso significaría que Ignacio Álvarez, que esto lo puedo decir porque él no está aquí, porque él no le gusta que la gente, bueno, pues alardear de esto, pero significaría que si ha donado 300 veces y que por cada vez que donas, según la Organización Mundial de la Salud, puedes salvar 3 vidas, esta persona hubiese salvado o ha salvado más de 900 vidas, ¿vale? Y esto es algo realmente que dices, jolín, pues este señor es para nosotros un superhéroe, o podría ser un superhéroe. Pero tanto como muchos de los superhéroes que tenéis cerca de vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ser donante de sangre y poder salvar vidas, no se necesitan grandes cosas. Son cosas sencillas. Tener 18 años, eso significa que no vais a poder ser vosotros de momento donantes de sangre. Tener más de 50 kilos o pesar más de 50 kilos, que la mayor parte de vosotros, creo que casi todos, no pasáis 50 kilos. Y eso sí, lo más importante de todo es tener buena salud. El que cumpla estas 3 condiciones puede ser donante de sangre. Y seguro que en vuestro entorno, en vuestra casa, familiares, amigos que conocéis, pueden ser donantes de sangre y, de hecho, muchos de ellos van a ser y son donantes de sangre, ¿vale? Entonces, estas 3 cosas son los fundamentales. Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y tener buena salud. ¿Conocéis a alguien que reúna estas condiciones? Bueno, pues en este momento yo os digo que vosotros sois voluntarios de la Asociación de Donantes de Sangre para intentar conseguir que estas personas, pues en un momento dado, se planteen, ya no te digo que donen, pero sí que por lo menos que se planteen la importancia que tiene la donación de sangre, ¿vale? Ya os dije que si yo me metí en todo esto, seguramente es porque me influyó el que mi mamá, en un momento dado, estaba enferma de la sangre y yo supe esa importancia. Pero realmente, cuando di el paso a pertenecer a la asociación y ayudar de forma activa a la asociación, pues cuando empecé en la universidad, aquí en la Universidad de Cantabria, pues yo tenía una asociación de amigos que nos dedicábamos a hacer rutas por la montaña. Pero nos planteamos el hacer algo más. Y ese algo más fue, en este caso, hacer campañas de donación en la universidad que no se hacían ni aquí en Cantabria ni casi en ningún sitio a nivel nacional. Y ese paso le dimos y, bueno, pues empezaron a venir gente a donar. Y el mismo hecho que nosotros hicimos aquí en la universidad, lo podéis hacer en los colegios. De hecho, como os decía antes, tenemos un proyecto muy bonito con los colegios e institutos de la región para apoyar la donación. Decís vosotros, pues es que a mí me encantaría ser voluntario y donar sangre, pero no puedo porque tengo menos de 18 años y no peso 50 kilos. Pero
realmente vuestro trabajo como voluntarios no es el hecho de coger y tener que donar, sino el motivar a la gente para informar a la gente para que ellos a su vez puedan donar, ¿vale? Entonces, nosotros en el Colegio Cisneros hace años hicimos campañas de donación y mucha gente donó sangre allí, ¿vale? Dicéis vosotros, ¡jo! ¡Ay, la sangre! ¡Qué cosa, ¿no? Yo tampoco la puedo ver. Yo soy donante desde hace muchos años, he donado pues cerca de 60 veces, pero yo no puedo ver la sangre, pero realmente sé que esa sangre puede salvar a gente. Y miro para el otro lado y dono tranquilamente, ¿vale? Mirad, esta foto es de un colegio de aquí de Santander, el Colegio Salesianos, en donde este año se hizo una campaña de donación de este tipo, ¿vale? Y, bueno, pues los niños se disfrazaron, los niños ayudaron, los niños repartieron información y los niños y niñas consiguieron muchísimos nuevos donantes, ¿vale? Y, bueno, pues es para sentirse orgulloso, tanto los profesores como los alumnos. Estos proyectos, quiero decir una cosa, yo pertenezco a una asociación, pero hay muchísimas asociaciones y en muchísimas asociaciones vosotros podéis echar una mano, ¿vale? Lo importante es que estéis a gusto con las cosas que hacéis y el voluntariado que hacéis, ¿vale? Independientemente de la asociación. Y de hecho hay muchas asociaciones o muchas personas que pertenecen a muchas asociaciones a la vez, ¿vale? Claro, vosotros tenéis muchas cosas que hacer en el cole, pero hay veces que realmente es muy bonito y muy interesante que aprendáis las cosas utilizando campañas en favor de alguna asociación. Aquí hay una forma, una metodología que se llama, una forma de enseñar que se llama aprendizaje servicio. Se aprende, conocéis algo de vuestro entorno y vosotros intentáis mejorar ese entorno, ¿vale? Y en este caso, todos sabemos que hay gente que necesita sangre y eso es la campaña que vosotros hacéis, informaros y hacer algo al respecto, ¿vale? Y se aprenden muchas cosas. Bueno, y a ver, ¿y cómo es esto de la donación de sangre? ¿Por qué yo estoy aquí hoy hablando con vosotros? Porque quiero que sepáis que hay una asociación como esta, como hay otras asociaciones de otro tipo, ¿vale? Pero en este caso es importante que vosotros conozcáis de esta asociación. ¿Y por qué? Porque ¿sabéis lo que son las redes sociales? Bueno, algunos... Sí. Sí, algunos de vosotros ya tenéis incluso algunas cosas que yo no sé si por edad deberíais de tenerlas, pero sí que es cierto que las redes sociales vienen a sustituir lo que normalmente siempre hubo. Es decir, ¿veis el muñequito este que está en el centro? Bueno, pues este señor que está en el centro está rodeado de gente. La gente que le rodea son sus amigos, sus familiares, gentes que más o menos están cerca. Bueno, pues este señor al final comenta lo que hace, comenta a los de alrededor lo que le gusta, la ropa que lleva, la comida que toma y eso de alguna manera influye en su entorno. De tal manera que al final a través de las redes sociales que nosotros vemos como Facebook, Twitter, WhatsApp, lo que sea, al final lo que vienen a hacer es lo que normalmente siempre hacíamos. De antes, tú enseñabas las fotografías que habías sacado en un álbum, después se las enseñas en el móvil y ahora lo haces a través del Instagram. Bien, lo que quiero decir con esto es que vosotros influís en vuestro entorno. Cada uno de vosotros influye en vuestro entorno, en el de los familiares más cercanos, los familiares no tan cercanos, los amigos, pero fijaros una cosa. La importancia que tiene lo que hacéis o lo que decís en vuestro entorno, de alguna manera influye incluso a personas que ni conocéis. Y esto significa que si vosotros fueseis conscientes de la importancia que tiene
lo que hacéis y las decisiones que tomáis en vuestro entorno, seguramente que estaríais más preocupados de las cosas que hacéis. Lo que quiero decir con esto es que es importante que vosotros estéis convencidos de la importancia que tiene el estar en una asociación, el trabajar por los demás y de forma voluntaria, sin tener que cobrar por ello, ¿vale? Bueno, y encima comentarlo a vuestro entorno para que lo sepa, ¿vale? Esto no es una cuestión de coger y decir, bueno, pues para que me den una medalla o me den un aplauso o lo que sea. Vosotros no hacéis esas cosas por eso, o no deberíais. Pero sí que es importante que la gente sepa que los bosques necesitan de vuestra ayuda, que las personas que de alguna manera, ancianos que están medio abandonados en los asilos y residencias, que muchas veces pues o no tienen familiares o los familiares no les hacen caso, pues que tengan vuestra ayuda. Que si, por ejemplo, Cáritas necesita alimentos, pues hay que intentar colaborar con ellos a través directamente o a través del banco de alimentos. Y bueno, pues realmente esas son cosas que vosotros las podéis hacer. Cuando tú, por ejemplo, donas sangre, tú ayudas a mucha gente, ¿vale? Y el hecho de donar sangre es un hecho que es solidario, porque es hacia los demás, es voluntario, nadie te obliga, nadie te viene con una jeringuilla detrás de ti por todos los sitios para a ver si donas y no dejas de donar. Y es altruista, no recibes dinero a cambio y encima no sabes para quién es. Es muy bonito el que tú hagas algo por alguien que ni conoces, ¿vale? Bien, la Asociación de Donantes de Sangre de Cantabria es la asociación más grande que hay en Cantabria, ¿vale? Tiene más socios que el Racing. Pero realmente es grande porque también hay mucha necesidad. Toda persona que dona sangre se convierte en miembro de la asociación. Y de unos años para acá hemos dado un paso hacia adelante, de tal manera que no solamente hacemos lo que es la donación de sangre y contribuir, pues algunas personas, no mucha gente, realmente necesitaríamos muchos más voluntarios para mover las donaciones. Aquí hay una cosa que es, tú donas sangre, pero también puedes hacer que otros donen. Y entonces, bueno, pues siempre se necesita de esas personas que ayudan a que otros donen, ¿vale? Bueno, la asociación hace excursiones, hace visitas culturales, hace muchas cosas. Es una asociación muy grande. Tiene un grupo de montaña que, fijaros, es el grupo de montaña que más ha crecido en los últimos años en Cantabria, ¿vale? Y bueno, pues tenéis ahí tenéis esta presentación, os la dejaré si alguno la necesita, pero en esta página web, en la hdsc.org, tenéis toda la información sobre la asociación. Así todo, José Antonio tiene mi correo y para cualquier cosa le nos ponemos en contacto y me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Mira, la asociación es de donantes, pero hemos generado un movimiento voluntario que ayuda a otras asociaciones, porque de alguna manera la persona que es solidaria no solamente es solidaria en una faceta de su vida, es lo mismo que el que le gusta un deporte, le gustan normalmente muchos deportes, ¿vale? Bueno, pues esta asociación o nuestra asociación colabora de forma activa con otras asociaciones de lucha contra el cáncer. Colabora con aquellas asociaciones que entendemos que defienden valores hacia los demás. Banco de alimentos, bueno, nosotros realmente, por ejemplo, en estos momentos, los donantes de sangre de Cantabria son los encargados de la clasificación de los alimentos en el Banco de Alimentos de Tanos. Y eso, pues dices, ¿y son donantes? Bueno, son personas solidarias, ¿vale? Entonces, bueno, pero ya os digo que siempre que hay una marcha o una actividad, no tiene que por qué ser física, sino de cualquier tipo, nosotros intentamos estar allí. Y como somos muchos, pues eso sí que lo podemos cubrir, ¿vale?
Ser donante de sangre no significa que tengas un dinero. No te pagan por donar sangre. Hace muchos años se pagaba por donar sangre, pero eso no es bueno, ¿vale? Pero sí que tienes unos beneficios desde el punto de vista de que pues tienes descuentos en algunos sitios como el Zoo de Santillana, en las instalaciones de Cantur, en algunas empresas, ¿vale? Esto sí que nosotros vemos que es algo que nosotros deberíamos de desarrollar porque no queremos pagar porque la gente done, pero sí que queremos un reconocimiento para nuestros donantes, ¿vale? Yo, ¿desde cuándo vosotros creéis que se producen donaciones de sangre? Ahí veis a Inocencio VIII. Bueno, pues las donaciones de sangre se producen, como nosotros ahora más o menos las conocemos, desde, bueno, mediados del siglo XX, ¿vale? Desde 1950 o así, sí que aquí hay una evolución. Y fijaros, en 1492, pues intentó hacer la primera transfusión de sangre al Papa Inocencio VIII. Y bueno, aquello no salió nada bien. Primero porque no había, la ciencia no se había desarrollado lo suficiente. Daros cuenta que todavía no se sabía ni cómo circulaba la sangre por el cuerpo humano, ni cuánta sangre teníamos, ni nada. Entonces, bueno, pues aquello no terminó nada bien, ni para el Papa Inocencio VIII, ni para los 8 niños que le dieron sangre, ¿vale? Pero bueno, hay una evolución, una historia muy bonita, muy interesante, pero quizá, pues, este señor de bigote que parece un sheriff del oeste, se llama Karl Steiner. Este señor es un austriaco que en 1900 él se dio cuenta de que, había transfusiones de sangre que se realizaban en aquellos momentos y que eran fatales para los donantes, no para los donantes, sino para los que recibían la sangre. Y este señor se dio cuenta de que había una cosa que se llaman grupos sanguíneos. Y a partir de ahí, pues se dieron cuenta de que los que eran compatibles, pero los que no eran compatibles, pues no servían de unos a otros. Y bueno, pues también os diría, a este señor, a Karl Steiner se le dio el premio Nobel por estas investigaciones y por toda su trayectoria. Y bueno, pues fijaros, eso fue en 1900. En 1914, este señor, que es Ernesto Merlo y Luis Agote, hacen su primera transfusión de sangre de forma indirecta, es decir, se sacó sangre de una persona y se la dio a otra. Eso fue en 1914. Y este señor, en vez de coger y patentar aquello y sacar mucho dinero, las patentes sirven. Yo tengo patentes que no saco dinero, pero el que inventa algo a veces lo pone al servicio de los demás a través de que le paguen una patente. Bueno, pues este señor realizó su investigación y en vez de coger y quedarse con ella, la envió a los países más importantes del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. Porque en 1914, cuando realiza su invención, su invento, que era un tema de un anticoagulante para que la sangre no se coagulase, bueno, pues ese año estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. Y ese año murieron muchísimas personas, ese año y los siguientes. Era una guerra en la cual la gente se mataba unos a otros. Bueno, pues en la Primera Guerra Mundial no se hacían transfusiones de sangre porque la gente no había. Primero, aunque en 1900 se habían descubierto los grupos sanguíneos, todavía por aquel entonces la gente no era consciente de su utilización, ¿vale? Y se realizaron durante la Primera Guerra Mundial más transfusiones con agua, habéis oído bien, agua, que con sangre. De hecho, fijaros cómo son las cosas, que un general se entendía que no podía recibir un general, un teniente, en función de su grado dentro del ejército, no podía recibir sangre de un escalafón inferior. O sea, que un soldado no podía dar sangre
a uno superior. Fijaros qué tontería, ¿vale? Porque ahora sabemos que la sangre no depende ni de razas, ni de religiones, ni de sexo, ni de nada, de nada. ¿De acuerdo? La sangre de todos es se diferencia en los grupos, pero nada más, ¿vale? Bueno, tengo aquí un vídeo que me gustaría, bueno, en todo caso, porque como sé que vamos a apurar de tiempo, apuraos de tiempo, y me gustaría que vosotros me preguntaseis cosas y yo interaccionar con vosotros, este vídeo os voy a pasar el enlace después a José Antonio para que os lo haga llegar, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde creéis vosotros que va la sangre que dona la gente? Cuando la gente dona sangre, ¿dónde creéis que va? ¿A quiénes creéis que va dedicada? Normalmente la gente siempre piensa a los accidentes, a los accidentes. ¿Por qué? Porque en función de la edad siempre pensamos que el que tiene una moto, tiene una bicicleta, puede tener un accidente y entonces necesita sangre. Bueno, pues fijaros, eso es el mínimo. En España, en este caso, estos son datos de la Federación Española de Donantes de Sangre, en este caso, 2 de cada 100 donaciones se van a traumatismos y accidentes de tráfico. En España, 4 de cada 100 donaciones se van a paritorios y obstetricia, es decir, a las personas que dan a luz muchas veces se necesita sangre. Fijaros, esta es una de las causas por las cuales en el tercer mundo, donde no tienen sistemas sanitarios como el que tenemos nosotros y donde no tienen la organización de donaciones de sangre como la tenemos nosotros, pues es una de las causas de mayor mortalidad dentro de las madres y niños recién nacidos, ¿vale? También es cierto que en España tenemos un 4% porque hay muy pocos nacimientos en función de la población, ¿vale? Pero bueno, pacientes de ortopedía, un 10%. Fijaros, ¿alguien de vosotros sabe si a su abuela o a su abuelo se le ha roto la cadera? Bueno, pues cuando a alguien se le rompe la cadera, pues se cuentan unas 25 o 30 unidades de sangre las que se necesitan para esa operación, ¿vale? Fijaros, 20 o 30 donaciones son 20 o 30 personas que tienen que haber ido al hospital, ¿vale? Enfermedades del corazón, estómago y riñón, un 13%. 13 de cada 100 bolsas irían a estas personas. Pacientes operados, en este caso, del corazón y quemaduras, ¿vale? Irían el 18%. 19 a derivados de la anemia. ¿Vosotros habéis oído algo de eso de al abuelo le han tenido que poner hierro? Le han tenido que poner una transfusión porque estaba anémico, ¿vale? Pues esto iría en el 19 de cada 100. Y fijaros, y esto es un detalle importante, el 34%, es decir, 1 de cada 3 bolsas de sangre van a las personas que tienen cáncer y a las enfermedades derivadas de la sangre, ¿vale? Es decir, cuando alguien dice, pues, las campañas en favor de los donantes, por ejemplo, colaborar con la Asociación de Lucha contra el Cáncer, bueno, pues una manera directa o indirecta, como lo queráis llamar, es ser donante de sangre, ¿vale? Con lo cual, aquí veis a quiénes van y mirar, fijaros, hacer un ejercicio, cerrar los ojos, por favor, cerrar los ojos y pensar en aquellas personas, en vuestros amigos, en vuestros familiares, pensar, por favor, en ello y hay un dato. 2 de cada 3 personas van a necesitar sangre. Y eso significa que 2 de cada 3 personas de las cuales vosotros acabáis de pensar, pues son personas que van a necesitar sangre y esa sangre hay que donarla. ¿Por qué? Porque la sangre no se puede fabricar. Hay muchos intentos para fabricar sangre, pero la sangre no se fabrica, ¿vale? La sangre no se fabrica. No hay una máquina que te hace sangre.
Hay muchos, ya os digo, laboratorios, farmacéuticas, intentando encontrar la forma de coger y conseguir sangre sintética, pero no se puede conseguir ahora mismo. Para eso, en este caso, para tener sangre, la única manera es coger y donarla. Que unos lo donen para que otros lo puedan utilizar. Es decir, que donen salud.